Muchísimas gracias, Enric. Buenas tardes a todos. Lo primero que quería hacer era agradecer al Observatorio y a UNESPA la invitación que ha cursado al propio Instituto de Actuarios Españoles. Adicionalmente, comentar que para mí es un honor haber compartido sesión con el resto de ponentes. Y en esta clausura, pues me dirijo a ustedes con la intención de trasladarles, de compartir nuestra visión sobre tres puntos realmente. El rol central que el seguro juega, ha jugado, juega y jugará dentro de la previsión social empresarial. El estado actual y las principales tendencias del mercado de previsión social complementaria. Y cómo el actuario, en este caso, está aportando valor a los diferentes grupos de interés con un foco y determinación especial en defender los intereses de los consumidores y usuarios. Comenzaré describiendo, en primer lugar, la profesión, los actuarios. Los actuarios somos profesionales altamente cualificados que analizamos el impacto financiero de los riesgos aplicando modelos cuantitativos que minimicen la incertidumbre financiera futura y estamos sometidos a rigurosos estándares de práctica profesional, tanto a escala local, europea como global. Los actuarios de seguros en España asumimos funciones que la legislación nos encomienda en materia de entidades aseguradoras, reaseguradoras, sistemas de previsión social, planes de pensiones y en valoración de daños y perjuicios causados a personas en accidentes de circulación. Brevemente, identificamos riesgos, los medimos y tratamos de darles una solución económica, muchas veces a través de un seguro. Represento hoy al Instituto de Actuarios Españoles. Permítanme, por favor, que lo presente también. El Instituto es una corporación de derecho público de carácter científico y profesional y de ámbito nacional, conviviendo con el Colegio de Actuarios de Cataluña, con el que tenemos unas excelentes relaciones. Opera bajo la tutela de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que está adscrita a su vez al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Somos la cuarta institución actuarial en Europa por número de colegiados, 1.700, más de 1.700, y somos un organismo colaborador de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera de España. Somos un miembro de pleno derecho de la Asociación Actuarial Europea, conformada por más de 25.000 colegiados, y también de la Asociación Actuarial Internacional, que engloba a más de 75.000 colegiados a nivel global. Es decir, tenemos 75.000 actuarios en el mundo, que viene a ser más o menos los abogados que hay en Madrid colegiados. Participamos, a su vez, en la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones y en la Comisión Técnica de Análisis de las Hipótesis en las que se basa la elaboración de tablas biométricas en el sector asegurador, liderado en este caso por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, donde ya hemos jugado un papel crucial e importante en la elaboración de las tablas PERN 2020 y esperamos que en las próximas fechas se traten también las de incapacidad y fallecimiento. Si hablamos de longevidad, ¿qué nos dice el diccionario de la lengua española? Longevidad es la cualidad de longevo, siendo longevo que alcanza una edad muy avanzada. Es decir, tiene que estamos viendo cómo año tras año, y se ha comentado durante la sesión, se incrementa la esperanza de vida, lo cual tiene un impacto importante en los costes de las prestaciones que otorga la Seguridad Social por jubilación, que a su vez se une al gasto sanitario y a su vez suma también el gasto en dependencia. Eso por un lado. Por otro lado, también impacta en la solvencia de las propias entidades aseguradoras. La longevidad es un riesgo que solo se puede cubrir a través de un seguro, a través de una renta vitalicia, ya que sobrevivir a los ahorros puede ser un problema importante. Quiero destacar la reciente publicación del barómetro socioeconómico de la longevidad en Europa que el propio observatorio ha realizado y que ya se ha mencionado en la sesión, lo cual aporta datos y análisis de calado sobre esta materia. En relación con la estrategia
de previsión social complementaria del gobierno actual, sí que percibimos que se está impulsando la creación de nuevo ahorro finalista ligado a la jubilación, lo cual es una iniciativa que apoyamos plenamente y animamos a que sea ambicioso, tanto con los objetivos como con los incentivos, tanto económicos como no económicos. Principalmente lo está llevando a cabo a través del proyecto de ley de impulso de planes de pensiones de empleo, que a día de hoy está en el Parlamento. Pero pensamos que faltan ciertas iniciativas para canalizar ahorro existente en previsión. La sociedad española ahorra, pero ahorra mucho en inmobiliario. Se ha hablado también durante la sesión. Existen más de 600.000 millones de euros en vivienda en propiedad en manos de más de 8,2 millones de personas mayores de 65 años, que contrasta con no más de 350.000 millones de activos finalistas para jubilación. Es decir, ahorramos más en activos inmobiliario, en vivienda, que en activos ligados a la jubilación. El seguro, desde nuestro punto de vista, tiene una gran oportunidad para licuar ese patrimonio inmobiliario y permitir vivir mejor a un colectivo que no tiene muchas más alternativas de ahorro o de previsión, y lo puede hacer a través de esta hipoteca inversa. Si bien la primera regulación de este instrumento data de 2007, su desarrollo e implementación en España está lejos de la realidad de otros países de nuestro entorno. En este sentido, son cada vez más las entidades financieras y aseguradoras españolas que ven en la hipoteca inversa un producto que puede satisfacer las necesidades de sus clientes y las de las propias entidades que lo financian. Ante esta situación, creemos que la profesión de actuario está llamada a ejercer un papel relevante para dotar de mayor seguridad en la contratación de un producto complejo en el que la supervivencia es una de las variables esenciales. Y así poder dar garantías a quienes pretenden suscribir este producto financiero asegurador para, en este caso, la profesión, completar el marco regulatorio para el desarrollo preceptivo de dicho asesoramiento independiente. Es por ello que hemos creado en el seno del Instituto un grupo de trabajo de hipoteca inversa y figuras afines. En este sentido, el Instituto de Actuarios Españoles, como colegio profesional de la profesión de actuario y con las implicaciones que entraña para todos nuestros miembros, el cumplimiento de las normas y estándares profesionales, así como nuestro código deontológico, desde el Instituto les anuncio que vamos a iniciar la elaboración de un estándar profesional para el actuario como asesor independiente en la hipoteca inversa que complemente la actual regulación, con el objeto de establecer un marco adecuado para el desarrollo de la actividad de los actuarios en el ámbito indicado, asesoramiento independiente, así como de para dotar a los consumidores de una mayor protección y garantía ante los riesgos inherentes al producto. Otro aspecto, comentar también que existe interés en el mercado, al igual que ocurre en países de nuestro entorno, en potenciar el mercado reasegurador en materia de longevidad. Los precios de transferencia se están igualando y esperamos que en el futuro una parte sustancial de dichos riesgos se transfieran directamente al mercado reasegurador. Si hablamos de productos del mercado asegurador ligados a jubilación, y durante la sesión varios de los ponentes han estado haciendo mención al mismo, vemos claramente que en la etapa de acumulación, es decir, hasta la jubilación, existe una tendencia clara a día de hoy en el mercado a la contratación de productos unit link, en los cuales son seguros que el riesgo lo asume el tomador. Las últimas cifras, a cierre de marzo, denotan un crecimiento interanual de más del 18%, en torno al 19%. Si eso lo comparamos con el resto de seguros, rentas vitalicias, capitales diferidos, PIAs, PPAs, la variación es a la baja. Estos bajan en torno a un menos 3%. Esto es motivado por la actual coyuntura que vivimos
de alta inflación y escenario de tipos bajos. Es verdad que se esperan subidas de aquí a final de año. Pensamos que es más por esas dos razones que por la preferencia del ahorrador español, tanto individual como colectivo, que desde nuestro punto de vista vemos y constatamos que lo que busca son garantías. Echamos en falta cierta innovación en el mercado asegurador también, tal y como preconizaba la propia Dirección General de Seguros. No obstante, esperamos un desembarco progresivo de nuevas formas de aseguramiento que proporcionen garantías de tipos más altas, replicando lo que ha sucedido ya en algunos otros países europeos, utilizando como activos colaterales renta fija privada de activos ESG. Esto último esperamos que se aplique también en la etapa de desacumulación, es decir, después de la jubilación. Si cambiamos y hablamos ahora de mortalidad, otro de los temas específicos de la sesión, comentarles que el propio Instituto de Actuarios Españoles ha creado un grupo de trabajo de biometría actuarial que tengo el gusto de presidir, cuyo objetivo es aglutinar y utilizar el conocimiento de los principales expertos en la materia de mortalidad, supervivencia, incapacidad, longevidad y otros fenómenos biométricos, siempre pensando en el beneficio de la propia sociedad. Adicionalmente, el Instituto acaba de poner a disposición de la sociedad un barómetro para monitorizar las tasas de mortalidad en España. Este barómetro permite estimar las variaciones de la esperanza de vida, estableciendo un sistema de alerta temprana para adelantar medidas en caso de que se detecten situaciones potencialmente disruptivas. España es el primer país de la Unión Europea que dispone de la monitorización de las tasas de mortalidad y su impacto en la economía, pensiones y sector asegurador por parte de un colegio profesional actuarial. A modo de resumen, comparto con ustedes que los datos muestran que la mortalidad total en el año 2021 se redujo muy significativamente en comparación con la de 2020, y en el año 2022 es solo un 2% superior a la de 2019, prepandemia. El barómetro estima que la vuelta a la mortalidad prepandemia se alcanzará antes de finales de junio de este año. Y el grupo de ciudadanos mayores de 75 años, de hecho, ya lo ha alcanzado. Todo ello tendrá, sin duda, impacto en las tasas que aplicará el mercado asegurador en el futuro. Si hablamos de dependencia, definida como la necesidad de ayuda de terceros para realizar las actividades básicas de la vida ordinaria, pues constatamos que no se ha desarrollado plenamente la cobertura pública y la privada es residual. No hay más de 33 millones de euros de provisiones matemáticas a 31 de marzo de este año. Las expectativas futuras son altas porque los cambios demográficos auguran una reducción de los cuidados que realiza el entorno familiar debido a una reducción de la población más joven. Pero existe a día de hoy un escaso desarrollo a pasado y en el presente. Por último, y antes de despedirme, quiero animar al observatorio a que siga con su foco en formar, en investigar y en divulgar sobre la previsión social complementaria como un pilar fundamental de nuestro modelo de previsión social. Sin más, doy por clausurada esta tercera sesión en la que hemos tratado el seguro como único instrumento que cubre los riesgos de mortalidad, longevidad, incapacidad, independencia. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer.